mi marca va dirigida a una mujer que tiene más o menos de 20 a 40 años, una mujer a la que le guste mucho el color, la moda, que no sea para nada clásica, que le encante llamar la atención con las prendas que viste, que maneja también una vida muy agitada, estudia, trabaja, y de pronto en la tarde o en la noche está con sus amigas, entonces tiene que estar en diferentes lugares en el mismo día y le gusta estar acorde pues a esos lugares a los que va a asistir. Nosotros nos diferenciamos con la estampación de las otras marcas es porque cuando creamos la marca empezamos a investigar obviamente y nos dimos cuenta que la mayoría utilizaban la materia prima comercial que vos podés encontrar en las peleterías y veíamos zapatos en bolsos, en correas y en cinturones, el mismo material en diferentes marcas y en diferentes productos y eso no nos gustó porque a nadie le gustaba pues evidenciarse uniformado cuando sale a la calle y menos a una mujer, salir a la calle y ver a otra vieja con los mismos zapatos. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para crear unos diseños solo para nosotros? O cómo comprar una tela que sea solo para nosotros, pero había que comprar cantidades muy grandes. Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que diseñando y haciendo un proceso de impresión digital podíamos crear nuestros propios diseños y así ser más exclusivos. Empezamos a hacer eso y empezamos a buscar por dónde nos queríamos ir. Nosotros manejamos un tallaje muy amplio que va de la talla 34 a la 40. Le damos la posibilidad al cliente, tanto al por mayor como al detal, que haga el paquete de su producto y que escoja colores de suelas, que escoja alturas y que escoja o intercale diseños entre referencias. Usamos diferentes materiales, algodón, poliéster y cuero, pero todos materiales específicamente para calzado, transpirables, cueros sumamente finos, cuando usamos telas impermeables para que cuando con estos climas, por ejemplo con el invierno, no se le vaya a mojar el piecito pues sí quede súper mal, sino que se sienta segura y esté tranquila que con el zapato que va a salir por la mañana va a llegar intacta otra vez a la noche a la cita que tenga. Nosotros empezamos hace más o menos un año y acá en Colombia pues hace un año cuando se empezó había muy poquitas marcas que manejaran tanto color, eran muy clásicas. Ahora sí se está viendo demasiado y en Europa en este momento el boom es el color, la mezcla de colores verdes con amarillos, estampados, rayas con cuadritos, bolitas y moñitos. Acá ya está empezando a entrar, ya la gente se está empezando a dar cuenta que no tiene que ser que le tiene que salir el zapato con la camisa, con las aretas, sino que puede mezclar muchísimas cosas. Entonces, nosotros sí miramos tendencias, pero no nos vamos exactamente por ellas, pues sí estamos mirando obviamente las colecciones primavera, verano y todas esas colecciones y las miramos las de acá, pero nos fijamos mucho en lo de la calle, qué usa la mujer en verdad y qué le parecería lindo, qué cree que no puede encontrar de pronto en unos zapatos o un bolso para que cuando lo vea se admire tanto que le den ganas de comprarlo. Entonces nos seguimos como unos parámetros claves que siempre estamos mirando las colecciones de un diseñador tal, ¿no? Pues para este año en tendencias estamos viendo mucho la moda romántica, zapatos muy altos con plataformas, puntas medio redondas, lo puntudo ya como guardarlo por un tiempito. Estamos viendo también mucho la moda mini print, que son estampados muy pequeñitos, todavía sintéticos o telas que se vean como con efecto engrasado o satinado, también se ve mucho. El negro pues siempre va a estar y las baletas también vienen cogiendo mucha fuerza, al igual que los pisahuevos. Pues los pisahuevos, un boom total este año.